les damos la bienvenida a un nuevo programa, como ya es costumbre. El día de hoy tenemos invitados súper especiales, mejor dicho, hoy nos espera un programa realmente chévere con muchas mujeres empoderadas, muy enfocado a la belleza, al cuidado facial, estética y todos esos temas que yo sé que a ustedes también les interesan muchísimo. Pero antes de comenzar, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo estás? Un saludo súper especial para todos nuestros televidentes, así es. Como tú dices, hoy tenemos un programa como enfocado en la belleza, enfocado en las mujeres, que siempre nos gusta estar lindas, cuidarnos. Entonces, bueno, hoy el programa es dedicado a las mujeres para que cojan unos tipsitos súper importantes. Así es. Y con nuestra pregunta del día, Kelly, yo sí te quiero como curiosear por ahí, ¿cuáles son tus cuidados faciales? Bueno, yo creo que como mujeres es muy importante tener cuidados, principalmente en el tema del cuidado de la piel, es usar protector solar, desmaquillarse en las noches, yo creo que es de lo más importante, y de pronto usar una que otra cremita hidratante. Así es. ¿Y los tuyos, Lau? Yo diría que lo mismo, desmaquillarnos antes de dormir, lavarnos bien el rostro en la mañana, usar una que otra cremita, no está nada mal, pero bueno. Y tenemos una invitada muy especial, que le demos de un paso a esta invitada tan especial. Así es, bueno, para profundizar muchísimo más acerca de todos estos cuidados faciales, tenemos hoy una profesional, ella es médica estética, su nombre es Elvira, y bueno, le damos la bienvenida acá a En Su Parche. Elvira, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarme, muchachas, me siento muy contenta por esta invitación que me extendieron, y vamos a hablar de mi tema preferido, que es el cuidado facial. Así es. Bueno, Elvira, ya para contextualizar un poquito a los televidentes, claro. Tú eres médica estética. Sí, señora. Contemos un poquito de qué se trata esta profesión, en qué se enfoca, como para todas las personas que no tienen todavía muy claro acerca de esto. Sí, bueno, la medicina estética es una rama de la medicina que se especializa en la realización de procedimientos estéticos mínimamente invasivos o no quirúrgicos para mejorar, cuidar y restaurar la piel desde el punto de vista estético y de salud, porque nosotros no solamente hacemos aplicación de procedimientos como toxina botulínica o filler, sino que también nos encaminamos en que el paciente tenga una piel sana. Súper importante. Elvira, sí. ¿Qué riesgos tiene la medicina estética? Bueno, muchachas, mire, riesgos que son inevitables, sí pueden ser inevitables. Todas las ramas de la medicina tienen riesgo. Aquí lo que vamos a hacer es que el personal que va a realizar estos procedimientos deben de tener un entrenamiento, ¿verdad? Debe contar y realizar procedimientos con materiales muy seguros para minimizar los riesgos. Y muy importante, en caso tal de que se presenten esos riesgos, saber cómo manejarlos. Eso es muy importante. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros los profesionales de las personas que no estudian esta profesión, porque nosotros sabemos cómo manejar esos riesgos. Claro, eso es súper importante. Bueno, yo sé que muchas personas que nos están viendo de pronto tienen como curiosidad. Uh-huh. ¿Quiénes se pueden realizar un tratamiento de estos? ¿A partir de qué edades? ¿Para hombres? ¿Para mujeres? Bueno, miren, yo diría que todas las personitas mayores de 18 años, pero como nosotros no solamente hacemos aplicación de toxina botulínica y de filler, sino que también estamos como en pro del cuidado de la piel que esté sana, todos esos pacientes que tienen acné, rosácea, dermatitis, también acuden a nosotros. Claramente que son patologías que necesitan un control dermatológico, pero nosotros le podemos ofrecer tratamientos. En el caso del acné, tratamientos como limpieza facial, peeling. Entonces, ustedes saben que el acné empieza desde los 13, 14 años. Entonces, yo diría que todos los pacientes que quieran tener una piel sana, bonita, restaurarla, nosotros le podemos hacer todos los procedimientos. Totalmente. Perfecto. Elvira, bueno, si digamos yo quiero comenzar un tratamiento estético, un procedimiento, ¿cuáles son los preparativos que debo de tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y muy importante es tener las contraindicaciones absolutas que yo debo tener y no lo voy a realizar a esa personita, que son pacientes embarazadas, pacientes que estén lactando o que tengan alguna infección aguda en la piel, como herpes, acné, dermatitis, rosáceas, que no estén controladas, ¿cierto? Entonces, ajá, es como lo que más tenemos que tener en cuenta y estar siempre alineados con el profesional en qué es lo que quiero, cuáles son los riesgos, los beneficios,
para tener las cosas claras desde el principio de la consulta. Súper, bueno, Elvira, cuéntanos, ¿existen opciones no quirúrgicas para de alguna manera rejuvenecer el rostro o mejorar el aspecto? Claro que sí, es que de eso se trata nuestra especialidad. Nosotros tenemos un abanico muy amplio de opciones que le podemos ofrecer a los pacientes para lograr ese rejuvenecimiento que tanto desean, para mantener la piel sana, bonita, y no solamente tratamientos médicos en cabinas, sino que también contamos con una amplia gama de productos dermatocosméticos para que esos pacientes usen en casa y se cuiden la piel. Entonces, hay muchas opciones, de verdad. Mejor dicho. Elvira, ¿cuáles son los beneficios y esas ventajas de la medicina estética? Bueno, en este momento tenemos muchos beneficios y ventajas. Que el profesional que esté realizando los procedimientos de medicina estética cuenta con productos de alta calidad, productos con INVIMA, son productos que ya se han probado anteriormente antes de salir al mercado. Pasaron por un estudio científico, ¿verdad? Y como otras ventajas son procedimientos que no dan incapacidad, que se ven los resultados casi que inmediato, también son de bajo costo y son muy asequibles para cualquier tipo de persona. Entonces, bueno, Elvira, estos tratamientos últimamente están como muy de moda por todos los influenciadores que comparten como todos esos tratamientos que se hacen, pero cuéntanos, ¿cuáles son esos tratamientos con más demanda? Bueno, te cuento que si nosotros buscamos las estadísticas a nivel mundial, los tratamientos que más demanda tienen son la aplicación de toxina botulínica, la aplicación de fillers para el aumento de labios, perfilación de la nariz y los hilos tensores. Pero te puedo hablar desde mi experiencia y desde lo que yo estoy manejando en mi consultorio, y es que estoy manejando mucho paciente con melasma o con manchas en la piel. Por eso es muy importante, muchachas, protector solar. Sí, señoritas, desde temprana edad. Ajá, súper importante. Perfecto. Sí. Ahora, Elvira, hablemos de lo que yo considero más importante o de lo que las personas quieren saber de inmediato, y son los resultados. Okay. Después de un procedimiento estético, ¿al cuánto tiempo podemos saber y ver resultados? Bueno, los resultados los podemos dividir en tres, son los inmediatos o los tardíos. Los inmediatos tenemos los hilos tensores y los rellenos, ¿verdad? Hay unos que son como a corto plazo, que se presentan a los 15 días, que podemos hablar de la toxina botulínica, y a largo plazo estamos con los bioestimuladores, que los podemos ver los resultados a partir del primer mes o el tercer mes de aplicación. Súper. Bueno, Elvira, ¿qué le dirías a una persona que está pensando como en realizarse algún tratamiento de estos y crees que esto tiene repercusión en nuestra autoestima? Bueno, lastimosamente nosotros constantemente estamos como buscando una aprobación, ¿verdad? Con el medio de las personas, cómo me veo, pero esto es algo más como de amor propio, cómo yo me siento segura con mi piel. Mira, si todos los pacientes tienen una piel bonita, una piel sin mancha, una piel hidratada, se sienten seguros y eso es lo que quieren mostrar, ¿verdad? Y si se pueden hacer uno que otro retoquito, bueno, caramba, eso obviamente nos va a ayudar a subir a nuestra autoestima, ¿verdad? Totalmente. Es que esos retoquitos, o sea, muchas personas están como en contra de realizarse como... No. Pero no, yo pienso que eso es como más para mejorar, para sentirse bien con uno mismo, más que con la sociedad, con uno mismo. Sí, así es. Sí, es lo más importante. Bueno, Elvira, para finalizar, yo sí quiero saber, ¿cómo ves tú que va avanzando la medicina estética? ¿Hasta dónde crees que puede llegar en unos años esta disciplina? Bueno, miren, en este momento la medicina estética, si yo hago un análisis retrospectivo, yo me siento que estamos como que en el mejor momento, porque contamos con técnicas muy seguras, con un personal que está muy bien entrenado y con los mejores productos, ¿verdad? Entonces, en este momento, hablando del presente, te puedo decir eso. Si nos vamos al futuro, cada vez están saliendo más productos con mejor calidad, las técnicas se van mejorando para que sean técnicas más seguras, y sin hablar de la tecnología, que es fabulosa. Entonces, los médicos, los científicos constantemente están como en pro de mejorar y mejorar. Entonces, el futuro que tiene la medicina estética, la verdad, es muy bueno. Súper, bueno, de verdad que este tema es muy interesante, nos encantaría aquí quedarnos hablando. Sí. Pero bueno, Elvira, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en su parche. Son temas muy importantes que vale la pena abordar, y es muy importante decirle a nuestros televidentes que esos tratamientos se deben hacer
únicamente en manos de profesionales. Así es. En manos de profesionales. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ay, muchas gracias por invitarme. Fue un gusto. Bueno, mil gracias a ti. Y bueno, a todos nuestros televidentes, estén súper conectados porque ya regresamos con más. Asados El Gordo Grill, 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. Oliver James, mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! Y regresamos con este programa tan especial. Como les habíamos contado anteriormente, hoy tenemos unas invitadas muy especiales de maquillaje, estética y todos estos temas que son tan interesantes para todos ustedes. Y bueno, hoy estamos con Xiomara Sierra. Ella es maquilladora profesional y el día de hoy nos va a enseñar un montón de cosas de esto. Xiomara, bienvenida. Hola Lau, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta gran invitación. Para mí es... muy gratificante estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Bueno, ella es más conocida como Xiomi Sierra, ¿cierto? Sí. Xiomi, ¿hace cuánto comenzaste en el mundo del maquillaje? ¿Cómo comenzó este sueño? Bueno, como maquilladora profesional llevo aproximadamente ya 2 años y medio. Todo comenzó por la necesidad de reinventarme, de comenzar algo nuevo. Anteriormente tuve un local comercial cual no funcionó y pues decidí reinventarme. Tuve una bebé que ya tiene 3 añitos y siempre desde el momento que quedé pues como en embarazo, quise pues como estar muy mamá presente, ¿cierto? Uh-huh. Entonces era como en el maquillaje quería algo como empezar a estudiar, pero más como cuidado personal, ¿cierto? Todo comenzó como con cuidado personal y todo fue enganchándome, enamorándome de esa arte tan linda
que es ser maquilladora, de poder crear, resaltar esas bellezas, pues como de todas las mujeres. Y me fui metiendo pues como en esta carrera, y ya me preparé, estudié pues como todo lo de artístico, efectos especiales, entonces me desempeño en muchas áreas. O sea, mejor dicho, estás súper preparada. Bueno, tú tienes como toda una historia detrás de este arte, pero cuéntanos qué significa específicamente para ti el maquillaje. Bueno, para mí el maquillaje es amor, expresión, es crear. Por medio del maquillaje podemos, es también una parte como terapéutica, ¿cierto? Podemos crear personajes, podemos crear y subir pues como esa autoestima a veces de las mujeres, resaltarles esa belleza. Creemos que es lo más importante, ¿no? Resaltar la belleza de las mujeres. Sí, eso es lo más importante. Sí, a mí, bueno, yo creo, y tú también, que las redes sociales últimamente están teniendo una acogida muy grande con respecto al maquillaje. Vemos muchísimas chicas que están empezando a hacer maquillaje, que suben las foticos. ¿Cómo crees que está evolucionando eso y cómo es el manejo que tú le das a tus redes sociales con respecto al maquillaje? Bueno, sí, en cuanto a las redes sociales, es una herramienta demasiado importante. Ya con ella pues podemos darnos mucho más a conocer, mostrar nuestro trabajo, nuestro talento. Entonces creo que es una parte, una herramienta muy, muy importante para todos. Súper. Bueno, Xiaomi, tú eres como profesional en el maquillaje en general, puedes hacer varios maquillajes, pero cuéntanos cómo definirías tu estilo en el maquillaje. Bueno, mi estilo, yo soy mucho más clásica, más de tonos neutros, más maquillajes muy soft glam, pero soy muy flexible, también me gusta el color, me puedo pues como diferentes... Como cosas más artísticas, más elaboradas. Perfecto. Xiaomi, ¿qué le dirías a un chico o una chica que de pronto estén incursionando en el mundo del maquillaje y quieren cumplir estos sueños así como tú y quieren ser grandes maquilladoras porque tú eres súper tesa? Entonces, ¿qué le dirías a ellos? Gracias. Bueno, yo qué les diría, que no, para adelante, eso es un camino que no es fácil, la verdad, pero que con amor, con trabajo, disciplina, se puede lograr todo lo que soñamos. Que se preparen, que la educación es muy, muy importante. Eso es lo más importante. Bueno, Xiaomi, últimamente en redes sociales vemos muchos maquilladores profesionales, vemos pues como muchas personas que suben el contenido a las redes. Cuéntame si tú tienes como algún referente, alguien que te inspire en el maquillaje. Sí, tengo varias, tengo en el área pues como de social, en cómo se ha evolucionado. Tengo a Joana Godoy en la parte artística. Tengo Andrés Makeup y Majo Makeup. Súper. Xiaomi, ¿qué crees que es lo más complicado y qué también es lo que más disfrutas de este proyecto de ser maquilladora? Bueno, lo que más disfruto es que puedo manejar mi tiempo, puedo, ¿cómo se dice? Pues hacer lo que yo amo. Estoy haciendo lo que yo amo, lo que me apasiona. Lo más difícil es como uno darse a conocer, como entrar a esas personitas que conozcan nuestro trabajo, que nos den pues como esa oportunidad de mostrarnos el talento. Bueno, ahora sí hablemos un poquito ya como de la técnica del maquillaje. Yo quiero que nos des como unos tipsitos indispensables para realizar un buen maquillaje que todos podamos realizar en casa. ¿Qué no debe faltar en un buen maquillaje? Bueno, un tipcito, que no puede faltar nunca, niñas, de verdad, el maquillaje, un buen cuidado facial, una técnica muy soft glam, es ideal para todo tipo de evento, un buen cuidado, pues podemos que sea un maquillaje normal, base, ruborcito, iluminadorcito, unos ojos muy sutiles. Podemos acompañarlos de un delineado, y es como un maquillaje muy soft glam que nos sirve para el día, para la noche y para vernos siempre bien presentadas.
Qué interesante. Maquillaje sencillo, sí, como que todas podemos realizar. Sí. En casa, con nuestras cositas. Uh-huh. Interesante. Ven que podemos resaltar la belleza también con cosas de nosotras mismas. De nosotras mismas. No. Lo importante es que todo parte de un buen cuidado de la piel. Perfecto. Xiaomi, ¿cuáles son las tendencias actuales de maquillaje que está en la parada este 2022? Bueno, este 2022 está mucho con delineados gráficos, colores muy vibrantes, el smoke eyes es una técnica muy elegante que sigue en tendencia, pues, porque ya viene hace muchos años, pero que se queda, ¿cierto? Pero lo acompañamos de tonos más vibrantes, maquillajes muy monocromáticos que sean pues como en la misma gama de tonos, mismo color pero diferentes gamas, ¿cierto? Súper. Bueno, Xiaomi, ya para finalizar, cuéntanos cuáles son tus sueños en este ámbito, en el maquillaje, dónde aspiras llegar más adelante. Bueno, yo creo que sueños tenemos muchos, pero sí, en cuanto a lo profesional, voy a llegar a ser una maquilladora muy reconocida por mi trabajo, por mi perseverancia, llegar a inspirar, servir, leer a más niñas, a que crean en ellas y a que luchen. Entonces, ser como inspiración, ir a muchas ciudades de muchos países a enseñar. ¡Súper! Bueno, Xiaomi, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Diría que un montón de personas que nos están viendo pueden aprender muchísimo de ti porque eres inspiradora, que vayan y vean tus foticos, los videitos que haces, o sea, muy tesa, de verdad, deberían aprender muchísimo. Y bueno, que todos estamos como puestos para esto, para compartir contigo tus experiencias. Y bueno, mil gracias por haber estado acá. Así es, Xiaomi, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, a todos nuestros televidentes, no se desconecten porque ya regresamos con más. Asados El Gordo Grill, 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica, carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! Contando anteriormente, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Siem, ella es cantante, productora, compositora, mejor dicho, una mujer con todo para dar. Siem, bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Perfecto, bueno, cuéntanos cómo fueron los inicios de tu proyecto y de tu música. Yo empecé como productora, empecé como baterista, tocando con grandes nombres de la música, pero siempre he estado trabajando así, tras bambalinas, componiendo, produciendo, tocando para otros artistas. Ya llega un momento en el que yo digo, quiero salir como,
como artista solista, quiero explorar como nuevos horizontes y sacar mi proyecto adelante. Y bueno, ahí arrancamos. Yo tengo una educación musical muy extensa, gracias a Dios, sí. Con maestría en producción de Berkeley, una carrera en negocios de la música de la Universidad Internacional de la Florida. Entonces, sí, todo eso me ha ayudado como está a... Estás súper preparada. De eso precisamente te vamos a preguntar ahorita más adelante, pero por ahora cuéntanos de dónde nace tu nombre artístico, por qué decides llamarte Siem. Bueno, esa es una pregunta que me hacen siempre, porque es un nombre un poco diferente, pero mi nombre artístico nace a partir de mis años de juventud, digamos así. Tenía en ese tiempo un gran sueño de ser locutora de radio y empecé junto con unas amigas, con mi prima, a trabajar en un proyecto de programa de radio, haciéndolo como en cassettes. Lo grabábamos en cassettes y nos rocábamos los cassettes. Y entonces teníamos cada una ahí como su nombre de DJ. DJ Dana, DJ Isis, el mío era DJ Z. Cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos, me di cuenta de que entre las personas que solo hablaban en inglés, era un nombre que no pegaba, la gente no lo pronunciaba así tal cual. Quedaba como DJ Z, como que ahí en el aire. Y yo dije, no, este nombre tengo que cambiarlo de alguna manera. Empecé a buscar formas de armarlo y entonces... Ah, le voy a poner la M de mi nombre de pila, en inglés, ZM, 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 y se quedó ZM, así, tal cual. No, y suena súper bien. Sí, suena bacano. Que para mí, la verdad, tiene un significado muy especial, porque no pierde uno la raíz, esa es la M, y la Z, por ser como la última letra del abecedario, es como llegar a esa meta, conseguir ese sueño, pero sin perder lo que soy. Bueno, sí, ahora háblanos un poquito de tu proceso. De pronto, como todos los artistas, ¿ha sido un poco difícil o te lo has disfrutado? Ha habido un poco de todo. Ha habido un poco de todo, momentos increíbles, momentos muy complicados, donde llega uno con ganas quizás de claudicar, como que no quiero más, especialmente porque mi voz no es la más comercial del mundo, no es la más común del mundo. Entonces, muchas personas llegan como que, hey, dedícate más a la producción, dedícate más a la percusión, dedícate más a otras cosas. Y lo dejan a uno como medio down, pero siempre he tenido como esa fuerza, esas ganas. Ha sido como de todo un poquito. Cuéntanos cómo crees que está el panorama actualmente para las mujeres en este mundo artístico. ¿Cómo ves que está avanzando? Gracias a Dios, en los últimos 5 años ha venido un crecimiento, una fuerza que han tomado las mujeres en la industria. No solo desde la parte de interpretación como cantantes, sino también como productoras, como ingenieras de audio, ejecutivas, como... Leila Cobo en Billboard, María Alicia Yerbe, que es una ingeniera de audio espectacular, y bueno, las cantantes, Karol G, Becky G, todas estas peladas están haciendo como un auge, que es algo que está como dándole una vuelta a la industria. Exacto, porque vemos como que normalmente esa industria, los productores, normalmente son hombres, pero entonces ya también están las mujeres incursionando en este medio. Sí, no, y ha habido siempre esa competencia, pero ahorita las mujeres estamos como empoderadas y con ganas de mostrar como que tenemos los mismos poderes que los hombres, entonces, adelante. Súper. Eso te quería preguntar, ahorita estabas hablando de Karol G, de todos estos personajes que son tan emblemáticos hoy en día. Tú has tenido la oportunidad de compartir escenario con ella e incluso con otros artistas como Mau y Ricky. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? Cuéntanos. Son momentos que se quedan grabados en el alma. Son momentos que de verdad no se olvida, estar en estas grandes tarimas con estos caballos de la música.
la oportunidad de estar en los Latin Grammys con Karol G es algo que a uno no se le olvida, de verdad. Sí. Bueno, tú eres una mujer muy preparada, como nos estabas contando al principio, tienes varios títulos universitarios, dictas clases en una universidad de Estados Unidos. ¿Qué consejo le darías de pronto a los jóvenes que están incursionando en este medio para que crezcan y se preparen profesionalmente, así como tú dices? Hay muchos, esto es algo que yo veo mucho en mis alumnos. Ellos creen que, bueno, puedo poner una batería con un bajo y una guitarra y listo, ya, soy músico y soy productor, listo, ya me puedo tirar a la calle. Y por culpa de esta situación es que yo veo que mucha de la música hoy en día se parece como tanto. No hay variedad, porque en realidad no hay elementos, no hay herramientas para uno agarrarse de otra parte. Entonces, para mí es demasiado importante la preparación. Es muy importante aprender esas herramientas, esos elementos. Estoy cocinando algo y quiero meterle un sabor diferente, algo nuevo. ¿Cómo quiero que sepa? Salado, dulce. Pero ¿cómo lo voy a hacer si realmente no tengo los condimentos o las herramientas para cambiar los sabores de lo que quiero hacer? Por eso es muy importante como esa preparación. Sí, la preparación es súper importante. Incluso eso que te quería preguntar, porque como decía Kelly, tú también enseñas. ¿Cómo es esa experiencia de enseñar? ¿Cómo compartes tus conocimientos a otros chicos? ¿Cómo ayudarles para que alcancen de pronto sus metas? Para mí, ser maestra en una universidad es muy gratificante, porque es dejarle un pedacito de uno al muchacho, a la muchacha, y ayudarlos como a ir creciendo, a ir alcanzando ese sueño, porque todos llegan allá con el mismo sueño. Yo quiero ser productor, yo quiero ser artista, yo quiero ser algo grande, y para mí es muy importante tomar algo de mí, algo de todo lo que he aprendido con el paso del tiempo y ponerlo ahí. Entonces Super. Es un proceso muy, muy bonito, que de verdad me ha marcado, no solo como artista, sino como persona. Súper. Bueno, ya para ir finalizando, cuéntanos cómo es el proceso de creación de una canción tuya, o sea, cómo surgen esas letras, cómo surgen las melodías, también compones, cuéntanos cómo es esa experiencia de crear una canción en el estudio. Para mí, la variedad, la creatividad es muy importante. Por eso yo no tengo realmente como un esquema estándar, como que hey, voy a empezar siempre con la letra, voy a empezar siempre con la melodía o con la batería o whatever. Voy a creando como de cambiar el estilo para que tener siempre ideas frescas. Hay días en que las canciones nacen, me voy a sentar con la guitarra, con unos acordes y voy a crackar de sacar algo chévere. Otro día es como que hey, voy a crackar de crear una pista y luego le pongo una letra encima. O hay días en que, hey, ¿qué pasa si yo tengo esta batería con este ritmo de dembow y lo mezclo con una salsa y luego empiezo a tirar elementos y sale algo? Entonces, realmente yo no estoy como que siempre tiene que ser así, porque siento que la música toda va a sonar igual. Totalmente. Sí. Como la creatividad es indispensable. Exactamente. Bueno, para ir finalizando, yo sí quiero saber cuál es su principal sueño en la música y cuál es como esa meta que tú dices, yo la quiero alcanzar, me falta y la tengo ahí en la mente. Bueno, definitivamente quiero, y mi gran sueño es que mi música pase más fronteras, que llegue a más oídos, que más personas se identifiquen con ese sentimiento, con ese mensaje, conmigo. Y alcanzar escenarios más grandes, es ir creciendo como artista solista. Ese es como mi gran, gran, gran sueño en realidad. Súper. Bueno, Siem, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Cómo te sentiste en esta entrevista? No, estuvo muchísimo mejor de lo que había pensado. Estuvo muy chévere. Gracias por la invitación. Y para mí, súper contenta de estar aquí. Nosotras felices. Sí, antes de que te vayas, yo quiero que nos cantes un pedacito de alguna canción que tengas por ahí en mente, si te le mides o qué. Yo me le mido a lo que ustedes digan. Bueno, ¿cuál nos vas a cantar? Bueno, este es como el coro de mi último tema, que los invito realmente a que lo miren en YouTube, en cualquier plataforma digital lo pueden encontrar. Se llama Perdónate.
y este es como el coro de la canción. Perdónate y perdóname a mí también. Las cosas no fueron, ya no hay nada que hacer. Perdónate y perdóname a mí también, porque al final de todo no lo pudimos hacer. Ay, canta tan lindo. Sí, que es tan espectacular. Ay, no, nos súper encanta. Bonito, sí. De verdad que muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa el día de hoy. Esperamos tengas muchísimo éxito y Telemiga hoy en Superche TV es tu casa. Muchísimas gracias, un saludico a todos los televidentes aquí y nos vemos muy pronto por ahí. Síganme en mis redes sociales, cien.music. Bueno, y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un programa más. Espero les haya gustado un montón. Muchísimas gracias por todo, por habernos visto el día de hoy y síganos en todas nuestras redes sociales.